La alcaldía de Sutatausa realizó las Olimpiadas de la Discapacidad, un espacio para que las personas, la población en esta condición, pues realicen deporte, actividad física, un día también para la recreación. Hubo pruebas polimotores, también un espacio para el atletismo. Un día donde los niños, adultos pudieron compartir bajo los protocolos de bioseguridad, así entregamos un día de recreación para esta población. ¿Qué actividades hicieron en el día? Botes, con el balón y en los años en Bochelá y en el lazo. ¿Cómo la pasó hoy? Feliz y aglado. Hoy, dar botes, correr, saltar, el equilibrio, correr, hacer los relevos. ¿Y cómo la pasaste? Cuéntanos. Bien, la pasé rico con mis compañeros de ruta. Pero yo creo que es una forma de dar esparcimiento a los jóvenes, de sentirlos importantes, de tratar de, con ellos tratar de compartir lo máximo. Ellos están acostumbrados a salir a muchos municipios a ir a participar en sus olimpiadas. Pues sería muy bueno que ojalá levantemos pronto la pandemia. Como alcalde del municipio de Sutatausa, en el gobierno cambiamos para avanzar. Generamos espacios para atender toda nuestra población en condición de discapacidad. Y de esta manera llevar una atención integral en salud, educación y recreación. Quiero extender un agradecimiento a todas las personas, a todas las entidades que se vincularon para esta actividad. Gobierno de Sutatausa. Cambiamos para avanzar.